Hola amigos, en este vídeo que les voy a compartir les voy a mostrar cómo hacer una dieta bastante equilibrada para nuestros perros. Voy a ir al grano. Esto consiste en carne magra. Tenemos aquí una pechuga de pollo, unas cuantas mollejas, tenemos cáscaras de huevo cocinado. Estas cáscaras de huevo se aprovechan porque tienen bastante aporte de calcio, así que esto yo normalmente pongo unas 4, 8 cáscaras de huevo por aquí, más o menos, sí, esta cantidad sería más o menos de unos 5 o 6 huevos. Lo pongo en el mortero, lo empiezo a hacer polvito y una vez que está hecho polvo, pues puedo hacer la mezcla que voy a hacer a continuación. Aquí también tengo arroz integral. El arroz integral está cocinado con zanahoria. Normalmente le suelo poner también patata, pero hoy no le he puesto. Para evitar hacer ruido y todo lo demás, yo ya tengo hecha previamente la mezcla. Así sería el licuado que queda. Es bastante, bastante espeso. Entonces, les vuelvo a repetir, el licuado que tenemos aquí está hecho con unos 300 gramos del arroz integral con la zanahoria, un huevo duro. En este caso le he puesto, como dije, unos 4 o 5 huevos, el majadito que hice ahí, y todo eso está aquí. Perfecto. Ahora vamos a proceder a ponerle aquí. Voy a dejar la cámara en este lado para que lo podamos observar. Ya, entonces aquí un platito, vierto todo el licuado. Eso es, listo. Lo tengo por acá separado. Y la pechuga, pues empiezo a cortarla. Eso es. Están retirados todos los huesos, pero por aquí todavía hay alguno. Evitamos este tipo de huesos pequeños para que no se vaya a astillar los intestinos, no se haga daño. Perfecto. Ponemos acá. Por aquí hay otro, se ha quedado por aquí todavía. Aquí está. Lo retiramos para evitar problemas. Ahora, el peso de la carne del pollo para mi perro aproximado es del 3%, se recomienda, del peso total del perro. En este caso, el mío come casi 1 kilo de peso. Perfecto, esto es lo que él va a comer ahora. Y ya, esto lo dejo para mañana. Voy a compensar con unas cuantas mollejitas. Y aquí las corto un poquito para hacerlo más fácil. Perfecto. Al final del vídeo, como les dije, les voy a colocar los valores nutricionales que le aporta esta comida. Bueno, sí, toma su tiempo, pero es muy saludable para el perro. Perfecto. Ahora voy a mezclar un poco. La temperatura está justo para que él coma. No debe estar muy caliente. Por cierto, no tiene ningún tipo de aceite ni nada de sal. Ahora, es así como queda. Perfecto. Y ahí está nuestro cliente. Arriba, comer. Ya se lamió, ya vieron. Él es un mestizo de pitbull. Él pesa 33 kilos ahora aproximadamente. Y esto es 1 kilo de su comida. Siéntese. 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 A ver. Sit. Eso, ahí. Como buen chico. ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Eso, usted va a comer. Ya, perfecto. Entonces, le pongo ahí y esto es una delicia para él.